Bienvenidos a la decimotercera jornada de seguridad del paciente en atención primaria. En primer lugar, quiero dar la palabra a doña Pilar Campos Esteban, subdirectora general de Promoción, Prevención y Calidad de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, que me acompaña en esta mesa. Cuando quieras, Pilar. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Inmaculada Mediavilla, presidenta de SECA, y al resto de entidades organizadoras. SENFIC, SEFAP, FAECAP y FECA, por darnos la oportunidad al Ministerio de compartir este espacio de encuentro. Lo primero, disculpar a la Directora General de Salud Pública, que me consta que le hubiera gustado poder estar en esta inauguración, y señalar que para la Dirección General de Salud Pública es una gran satisfacción trabajar con vosotros y vosotras, tal y como hemos venido haciendo en los últimos años, amparados en el convenio de colaboración que nos ha permitido llevar a cabo acciones concretas en el marco de la estrategia de seguridad del paciente y que por medio de este convenio hemos podido encauzar acciones hacia objetivos comunes dirigidos a mejorar la calidad de la atención sanitaria y, en definitiva, la salud de la ciudadanía. En el marco de este convenio hemos venido colaborando para realizar la Jornada de Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que ya hemos celebrado conjuntamente en el año 2019, en el año 2020, y que de nuevo volveremos a celebrar el próximo 17 de septiembre de este año sobre los cuidados seguros de la madre y el recién nacido. Nuestra colaboración basada en la confianza es un ejemplo de buen hacer entre entidades que tienen objetivos comunes y que buscan actuaciones sinérgicas para crecer juntos, y plasma además los buenos resultados que se obtienen a través de las alianzas entre las administraciones públicas y otras entidades que impulsan el progreso de la sociedad. El lema de vuestra jornada, ¿qué no harías para mejorar la seguridad del paciente?, es muy motivador y nos hace pensar en positivo sobre objetivos a medio y largo plazo para disminuir los daños evitables durante la atención sanitaria. Creo que además es una tarea en la que hay responsabilidades compartidas entre todos los actores con intereses en la seguridad del paciente, desde el profesional a pie de cama, las instituciones con competencias en la micro y macrogestión sanitaria, la administración sanitaria y, por supuesto, los pacientes. La seguridad del paciente en atención primaria es para nosotros fundamental. De sobra está decir que los centros de salud son la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud y que es un punto clave para generar confianza en el sistema, donde el paciente desde el principio necesita sentirse seguro con respecto al diagnóstico, la prevención, el tratamiento y el uso seguro de medicamentos. A raíz de la pandemia hemos visto implantarse nuevas formas de prestar la atención sanitaria, fundamentalmente a través de la teleconsulta y otras modalidades de telemedicina. Pues bien, tenemos el reto de ofrecer también las mismas garantías de seguridad al paciente que se han ofrecido en la atención presencial antes de la pandemia. La autonomía del paciente, la confidencialidad de los datos, la seguridad de la atención necesitan preservarse en cualquier modalidad de atención y juntos debemos afrontar este reto. Por otro lado, vuestro lema, ¿qué no harías para mejorar la seguridad del paciente?, encaja perfectamente con el Plan de Acción Mundial en Pro de la Seguridad del Paciente 2021-2030, que fue aprobado recientemente en la 74 Asamblea Mundial de la Salud. En este plan, la OMS insta a países a que, entre otras cosas, reconozcan la seguridad del paciente como una prioridad sanitaria en las políticas y programas del sector de la salud, a fin de lograr una cobertura sanitaria universal. En este sentido, la OMS nos está brindando una oportunidad para reactivar de nuevo los programas que sabemos que garantizan una atención segura, pero que se han ralentizado durante la pandemia, y nos facilita una guía de actuación con 7 objetivos estratégicos que deberían servir de referencia para la implementación completa de la seguridad del paciente, desde el trabajo clínico diario hasta las principales decisiones estratégicas sobre el diseño de los sistemas de atención de salud. El Ministerio de Sanidad, en el marco de la Estrategia de Seguridad del Paciente y de la mano con las comunidades autónomas, está comprometido con este plan y, como ha hecho hasta ahora, va a continuar buscando las sinergias de las sociedades científicas. El tema que tratáis en la jornada de los no hacer es de máximo interés para el Ministerio de Sanidad, que, como sabéis, comenzó a desarrollar en el año 2013, a propuesta de la Sociedad Española de Medicina Interna, el proyecto Compromiso por la Calidad con las Sociedades Científicas de España, con el objetivo principal de disminuir la utilización de intervenciones sanitarias de escaso valor. Este proyecto se está actualizando con Guía Salud, responsable de la coordinación metodológica. Para ello se va a constituir un panel de expertos de varias sociedades científicas para evaluar las prácticas de escaso valor identificadas.
agradecemos la contestación que nos habéis dado a la invitación que os remitimos para seleccionar profesionales de vuestras sociedades científicas para formar parte de dicho panel de expertos. Fomentar las recomendaciones para evitar intervenciones de escaso valor es además un objetivo de la Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud. De hecho, en el informe de evaluación de la misma, que se está finalizando, se han evaluado varios indicadores sobre recomendaciones de no hacer en la prescripción de medicamentos en atención primaria. Para terminar y no alargarme más, me gustaría felicitar a toda la atención primaria por la extraordinaria labor llevada a cabo durante toda la pandemia y actualmente en la estrategia de vacunación. Como siempre, habéis estado ahí atendiendo a la población con sus necesidades. En relación a la vacunación, la organización ha sido ejemplar y creo que el buen ritmo de vacunación alcanzado en las últimas semanas no hubiera sido posible sin vosotros y vosotras. También quiero seguir tendiendo la mano a SECA y las demás organizaciones, sociedades científicas organizadoras, para que a través de sus profesionales y de su capacidad organizativa continúe trabajando con el Ministerio de Sanidad y en alianza con el Sistema Nacional de Salud. Termino deseándoos una fructífera jornada y mucho éxito durante su celebración. Muchas gracias y le doy la palabra de nuevo a Inmaculada Mediavilla. Muchas gracias, Pilar, por tus palabras. Bueno, pues queridos amigos y amigas, un año más nos encontramos aquí para celebrar nuestra jornada de seguridad del paciente en atención primaria, la 13ª en esta ocasión. Como siempre, con el objetivo de disponer de un espacio en el que los profesionales puedan debatir y compartir experiencias relacionadas con la seguridad del paciente en atención primaria. Y como en ediciones anteriores, esta jornada se organiza conjuntamente entre la Sociedad Española de Calidad Asistencial, la SECA, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, SENFIC, la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y de Atención Primaria, FAECAP, la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria, SEFAP, y el Ministerio de Sanidad, a los que agradezco su colaboración. Y en especial quiero agradecer a doña Pilar Campos, subdirectora general de Promoción, Prevención y Calidad, que me acompaña en esta mesa, la especial colaboración que mantiene el Ministerio con la SECA. Ella ha hablado de esto también desde siempre y que desde luego quiero poner en valor y agradecer. Quiero agradecer también a los miembros de ambos comités de esta jornada, organizador y científico, su inmenso trabajo en estas circunstancias tan desfavorables para los profesionales, porque en tiempo récord han transformado una jornada que estaba pensada para 2020 en formato presencial y que no se llevó a cabo, a un formato virtual igualmente interesante, como vais a ver. Gracias sobre todo a Pilar Astier y a José Ángel Maderuelo. Gracias también a la Secretaría Técnica, que ha hecho posible también la organización de esta jornada, sus congresos, y a la empresa que nos da el soporte técnico con su plataforma OnSite. Hemos pasado unos meses muy, muy difíciles y de verdad, me emociona que profesionales de atención primaria hayáis sacado tiempo para presentar comunicaciones a esta jornada con la intención de compartir y de aprender. Y de que estéis hoy aquí, aunque sea de forma virtual, más que nunca, ya sabéis que yo soy médico de familia, me siento al lado, muy cerca de vosotros, los profesionales de este nivel asistencial. Muchas, muchas gracias, de verdad.